Sergio Cebolla, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy ¿Qué buenas tardes. Buenas no tarde si noches no, a todos. No sé si nos estabas escuchando tú que te has pegado desde dentro del Partido Socialista. Tú formabas parte del Partido Socialista Andaluz. No sé si sigues formándolo. ¿Sigues no, no, en el Partido no, yo... Ya no, en el, no. En el 2017 yo me di de baja. Sí. Ya rompiste el carné y te fuiste a, a, a montar tu propio partido, ¿verdad? El partido laócrata. Déjame Correcto. que repasemos, te, te voy a quitar un momentín de, de pantalla, vas a dejar eso ahí porque si no, no vas a ver el plasma, bueno, no va a ver la gente el plasma. Tú, a ti te lo voy contando y lo vamos comentando. Porque a mí esto de la autocrítica en el Partido Socialista me hace mucha gracia. Bueno, tú que lo has vivido allá, queda autocrítica cero. Va y resulta que cuando Pedro Sánchez se pone a hacer autocrítica de lo que ha ocurrido, él, que ha sido el verdadero candidato aquí en Madrid, muy por encima y aplastando de hecho a Gabilondo, dice, vamos a, a, a decapitar, vamos a cortar cabezas a ver quién es el verdadero responsable de lo que ha ocurrido. Bueno, las dos primeras personas, que ya adelanto que con uno de ellos vamos a hablar en nada, Joaquín Leguina y Nicolás Redondo. Toma ya los dos responsables de la debacle del 4M. Y dice, es que se han paseado, han pedido el voto para Isabel Díaz Ayuso. Punto uno, no pidieron el voto, yo estaba en el acto. Es mentira, radicalmente mentira, que pidieran el voto. Estuvieron acompañándola, tuvieron palabras de cariño, mostraron que evidentemente tienen por ella un respeto y que comprenden mucho más sus políticas que políticas de su partido. No, es cierto que pidieran el voto, yo estaba allí. Entonces, que no me lo tiene que contar nadie. Pero bueno, Joaquín Leguina, que vamos a hablar en un momento con él, pedazo de persona, como persona, pedazo de persona y la echan. Mira, a lo mejor va y resulta que está mejor fuera de semejante comandita. Nicolás Redondo, una de las personas que peleó porque el Partido Socialista en el País Vasco nunca estuviese de la mano de los nacionalistas. Y ahora van estos que, no me extraña, como les encantan los comunistas, los golpistas y los proletarras, van y lo echan. Bueno, siguientes dos personas a los que les cortan la cabeza. José Manuel Franco, que no tuvo nada que ver Nada que ver en la campaña y lo decapitan y lo tiran por el tobogán para abajo. ¡Hala! Y Ángel Gabilondo, que lo, de lo decapitan mientras está con una arritmia en el hospital y no se dignan ni a ir a verle y preguntarle cómo estás y que le retorcieron la campaña que él tenía. Comenzó siendo el soso serio y formal y acabó siendo la comparsa de una campaña hiperagresiva en la que nos han insultado llamando llamado fascistas a todos por utilizar las llaves para abrir el coche. ¿Vale? Y el tercero, y por eso quería hablar contigo, o la tercera, Susana Díaz, que la tienen en proyecto. En mitad de esto se sacan de la manga y dicen, ¿qué tenemos que hacer para mejorar el resultado en Madrid? Dicen, quitar a Susana Díaz en Andalucía. Primarias ya. Dicen, vamos a ver, no seré yo quien defienda a Susana Díaz con su gestión, su no gestión, sus mañas, sus artes y sus implicaciones extrañas. Pero de ahí a que la solución al 4M en Madrid pase por montar unas primarias en Andalucía, Sergio, tú que has estado ahí dentro, o lo entiendes tú o yo no entiendo absolutamente nada. Bueno, Carlos.